Us torno a donar la benvinguda a aquest congrés de l'esport local. Aquesta tarda tot el que fem girarà sobre un altre cercle, que seran les organitzacions. Tindrem ara mateix una ponència inspiradora a càrrec de Javier Creus, però el que volem fer primer és, per acabar de tancar el cercle 1 que hem dut a terme aquest matí i que girava sobre les persones, és fer-ho un resum de manera gràfica. Amb nosaltres està treballant aquests dos dies un il·lustrador, en CAFA, ha estat doncs, eh, veient les ponències, taules rodones que s'han fet aquest matí i ha volgut resumir en una il·lustració que veurem ara mateix tot seguit, de fet són quatre, una mena de, de resum de tot el que s'ha exposat aquest matí. Si els nostres companys tècnics ens poden posar la il·lustració, és aquesta, n'hi ha quatre. La primera veiem que diu Actituds, clau per liderar projectes, motivació i compromís. Sobretot estan... Eh, basades en la ponència inspiradora d'aquest matí de l'Albert Bosch, però realment tot el que es diu aquí també ho hem pogut comprovar i veure que els altres ponents eh, doncs, han estat compartint aquestes idees. En el segon veiem el repte, el canvi, el risc que ens estimula. Després veiem el camí, el camí és més important que la meta. En aquest sentit, una de, de les ponències altres que hem pogut veure, la de la doctora Violant, parlava d'aquesta samarreta que deia que ella s'hauria de fer dels beginners i no tant només dels finishers, no? aquesta, aquest camí que no sempre cal arribar a la meta, sinó el fet de participar-hi i de poder-hi ser ja és molt important. I l'última il·lustració que diu motivar, motivar cap a, a l'acció. També a les altres activitats paral·leles s'ha parlat d'això. A la taula de la gent gran, per exemple, s'ha explicat que hem de motivar la gent a fer esport des de la joventut, des de la infància, per tal de no, no oblidar l'esport quan la persona sigui gran. I en aquest sentit també, a l'altra activitat paral·lela, la de tornar a fer esport a càrrec de Pep Marí, es parlava de la, de la motivació per fer recuperar aquesta activitat física que ha de venir de dos camins, d'una banda de conèixer les necessitats de la gent, però també de respectar les expectatives que té, doncs per ajudar a, a que tingui aquesta motivació per tornar a dur a terme la pràctica de l'esport. Comencem ara sí amb el Cercle 2 que organitzem aquesta tarda, que gira sobre les organitzacions i ho farem, com dèiem, amb la ponència inspiradora a càrrec de Javier Creus, que porta per nom Organitzacions Esportives i Noves Demandes Ciutadanes. Abans de tot us recordem que aquesta ponència es pot seguir en català, en castellà i també com esteu veient en llenguatge de signes. Us convidem a fer servir una etiqueta, el hashtag Congrés Esport Local, si voleu parlar-ne a les xarxes socials i igual que hem fet aquest matí, el Javier ens farà una ponència de 40 minuts també com aquest matí, eh? teniu a les cadires uns fulls grocs i blancs amb, amb preguntes, amb reflexions. Us demanem que les escriviu, si us plau, mentre el Javier estigui fent la ponència, així quan nosaltres recollim el seu discurs doncs, podrem fer-li aquestes preguntes que tingueu. Qui és el Javier Creus? Doncs es dedica a l'estratègia i l'economia col·laborativa, és fundador d'Ideas for Change, una consultoria sobre estratègies per al creixement de les organitzacions i en la seva ponència bàsicament ens explicarà les cinc palanques segons les quals poden créixer les organitzacions. Javier, quan vulguis. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Un placer estar aquí. Está... Voy a contar muchas cosas en 40 minutos, pero solo hay dos ideas que resaltaré y luego, como tenemos tiempo para debatir, pues no, no deberíamos tener problema. Bien, idea principal. Eh, Paul Romer, eh, eh, jefe economista del Banco Mundial desde hace un año y medio. ¿Qué nos dice? Hoy el crecimiento se genera cada vez que alguien es capaz de recombinar lo que hay. Para crear, algo, para crear algo que tiene más valor para los otros. Es decir, el, el crecimiento, la innovación, son combinaciones, son combinaciones de las cosas. Combinaciones que a veces no van por la vía que pensamos de, en el mundo de la empresa. ¿Cuál es la innovación que ha salvado más vidas nunca en un hospital como este? Lavarse las manos. Es decir, impacto, ¿no? Y combinaciones, estas son las dos ideas principales que vamos a trabajar. Si queréis cambiar una realidad, a veces sí que el método es una startup o un ayuntamiento o una empresa privada, pero muchas otras, la manera de crear impacto es cambiar el sistema desde otro lado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cuando los que se creen separados porque tienen etiquetas, vamos a hablar mucho de etiquetas esta tarde. Los que tienen etiquetas se quitan las etiquetas y empiezan por reconocerse. Hoy es que estamos en la misma guerra. Y siguen por coordinarse. Como estamos en la misma guerra, igual tú llevas una cosa y yo llevo otra. Y siguen por colaborar. Y mira, esto lo podemos hacer juntos. Cuando acaban de verdad combinando los recursos que tienen entre todos, la potencia se multiplica por 10. Y este es el planteamiento que me gustaría hacer hoy. Y vamos a intentar ensayar recombinar todas las fichas que tenemos, que tenemos muchas, para llevar el deporte local a otro nivel. Porque lo tenemos claro todos hoy, es que se pueden hacer muchas cosas, muchas más cosas con lo que ya tenemos, solo cambiando la combinación. Y el ejercicio y la confianza que os voy a pedir hasta ahora es aprender a mirar diferente. Si ves una raqueta y dices tenis... Pues bueno, eh, puedes organizarte para jugar al tenis, ¿no? Ahora, si ves una raqueta y empiezas o ves una pista vacía o ves un aficionado al deporte y en vez de ver la etiqueta ves el potencial, dices, oye, es que las raquetas pueden ser espejos, pueden ser, eh, pueden servir para hacer bolas de, de, de jabón, eh, pueden servir de reloj. Lo que vamos a ejercitar es mirar las cosas no según la etiqueta, el uso que tenemos, sino mirar las cosas en cuanto al potencial que tienen. En cuanto al potencial que tienen, ¿vale? ¿De qué depende el número de combinaciones que podamos hacer en cualquier momento? Igual os acordáis del cole, aquello de combinaciones de n elementos tomadas de m MMM, ¿no? Y yo añado, oye, ¿y cuánta no, cuántos elementos hay? ¿Mm? cuántas reglas, cuántas maneras de combinarlos hay, nos damos, y cuánta gente puede inventar de verdad y proponer combinaciones. De esto depende las combinaciones que hay en un sistema. Venimos de un sistema donde cada uno tiene sus elementos como acotados, donde cada uno en esos elementos acotados aplica las reglas internas de su tipo de organización y donde las organizaciones en general están organizadas de una manera muy jerárquica. Pero nuestro mundo ya no es así. En nuestro mundo permanentemente hay más elementos que combinar, la tecnología nos ayuda a llegar a más sitios en tiempo real, saber si están abiertos o cerrados, saber quién está disponible o no. Nos hemos dado nuevas reglas, ya la regla de la confianza, hablaremos más, ya no es confiar en alguien, una empresa o una institución, o lo que digan ellos me fío, sino que nuestro propio criterio y la confianza entre nosotros va avanzando. Yo lo que sabemos es que gente con criterio, con educación y con capacidad de proponer, en nuestra sociedad no falta, porque en los periódicos hay un niño o niña de Singapur de 13 años que inventa algo que de verdad vale la pena. Esta es nuestra sociedad y este es el momento desde el que debemos pensar ahora. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hablar de tecnología. Lo que permite que haya más o menos elementos combinables es la tecnología. Llegamos a un prado, ¿no? Y al final hay un manzano estupendo, a mí gustan las pink lady, ¿no? Llena de pink lady y haces lo que haría cualquier humano, que es te acercas y con las manos coges las manzanas a las que llegas. Y de repente, aquel prado fantástico, donde había abundancia de manzanas, cantidad de manzanas, como mola esto en las manzanas, de repente dices oye, qué caca de prado, aquí no hay manzanas. Hay escasez de manzanas. Ahora, cuando inventas la escalera, vuelve a haber manzanas. Os invito a ver la tecnología como la escalera, como aquello que hace que algo que estaba inaccesible, de repente sea accesible. ¿Qué quiere decir? Oye, cuando teníamos teléfonos fijos, alquilábamos apartamentos por semanas. Cuando tuvimos <laughs> teléfonos móviles, empezábamos a alquilar apartamentos por días, porque era muy fácil. Eh, quedar con el cerrojo electrónico conectado, puedes alquilar habitaciones por horas. vale. Esta es la manera como os invito a ver la tecnología. Oye, me da nuevos elementos para combinar. ¿De acuerdo? ¿Y qué estamos viendo en nuestra sociedad? Que hay cantidad de datos disponibles y que puedes crear servicios con datos que están ahí, por ejemplo, este proyecto nos encanta en Ideas for Change, es un proyecto de Google, donde con dos datos abiertos, la evolución del sol, que de momento no cambia mucho, y la superficie de tu tejado, te dice cuánto te podrías ahorrar pasándote a energía solar. De cajón. Combinando lo que hay. Datos abiertos, la mejor manera de moverse en muchas ciudades es CityMapper. Por qué? Porque combina la información de los servicios públicos de transporte con ciudades como Río de Janeiro, que los pequeños colectivos o son los vecinos los que dicen, "Mira, este suele pasar cada media hora y para en este poste de teléfono o si no si es no en la ciudad no te enteras", combinando datos. O en vuestro campo los wearables, cada vez más gente, cada vez más de la gente practicante de deporte, sea en el móvil o sea en la muñeca o sea en cualquier otro lado del cuerpo, está produciendo información. Pues empezad a pensar en qué medida os favorece o os, os invita a ofrecer productos, servicios o una relación más allá de la práctica, de la relación de práctica que tenéis ahora. O la realidad virtual, de repente estamos en un momento... De ida y vuelta con la realidad. Es decir, eh, eh, Pokémon Go lo que nos enseñó es que puedes meter cosas que parecen reales en el mundo físico y las gafas de rea realidad virtual dan el viaje al revés. ¿Mm? Puedo tener sensaciones de mundo físico simplemente con unas gafas. Entonces, ¿dónde se produce la práctica o en qué términos? ¿De acuerdo? Segunda cosa que decíamos, las reglas. Venimos de un mundo donde la confianza era una confianza de uno a muchos. Me fío de ¿eh? Eh, la Diputación, me fío de la SEAD, me fío... No, hay alguien que concentra toda la confianza. Pero por el camino hemos descubierto que, que, que no necesariamente debe ser así y que tenemos otras maneras de relacionarnos. Hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? y si miráis encuestas de los últimos años, todo lo que es institucional, fiarse a ciegas de nos suena a opaco, a cerrado, a centralizado, a licenciado, a top-down, y si miráis estadísticas de cómo ha disminuido la confianza, excepto en general en el personal sanitario, ¿no? y hasta hace poco en la policía, muchos matizos no nos vamos a meter, el resto de instituciones, parte, pero no en España, ¿eh? en todo el mundo occidental, partidos políticos, parlamentos, grandes empresas, bancos, eh, nos timan. Y los ciudadanos que hemos empezado a cultivar otras maneras de confianza. La confianza entre extraños. Es impresionante, es impresionante que vayamos a dormir a casa de alguien que no conocemos porque otras dos personas que tampoco conocemos nos han dicho que se duerme bien. Es galáctico. Es galáctico. Claro que no te relacionas ni para casarte ni para montar un negocio pero que puedas subirte un coche de alguien que no conozcas, que puedas dormir en casa de alguien que no conozcas, que puedes comprarle algo a alguien que no conozcas, nos da una libertad de combinar entre nosotros sin tenernos que fiar de esta gran institución. Pasa lo mismo con la confianza en lo abierto. Lo hemos visto con Wikipedia, ¿no? cuando la fórmula de Wikipedia es muy sencilla. Oye, dime lo que sabes, se lo contaré a todo el mundo. Hipótesis única, todo lo que sabemos los humanos, algún humano lo sabe. Si soy capaz de que suficientes humanos me cuenten lo que saben, no, sabré lo que sabemos entre todos. Bueno, pues con esta fórmula los humanos nos hemos demostrado, y hay muchos otros ejemplos como GitHub en el software abierto, y es que... Si sean las condiciones, nosotros contribuimos al común. Si a mí me dices, oye, si escribes un artículo, quedará registrado. Si alguien te lo cambia, tendrá que dar explicaciones. Si no estás de acuerdo, podremos arbitrar. O sea, resulta que contribuimos con conocimiento, con, con, con diseños, con eh, programas de software puestos en abierto. Es una confianza en las reglas, ya no nos hace falta fiarnos del otro, sino si las reglas están escritas, nos ponemos a contribuir. Estamos inventando la blockchain, no nos vamos a meter, es el protocolo que corre debajo de Bitcoin, pero para que nos hagamos una idea, es un libro de contabilidad único. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Javier, si le debo 100 a Javier, no es que me deba 100 a mí mismo, se los debo a él, no, hasta ahora... Tenemos dos libros de contabilidad. En el mío pondría Javi, le debes 100 a Javier. Y en el de Javier pondría Javier, le debe, Javi te debe 100. Ahora imaginaos que en vez de te, y al final de año vienen los auditores y te hacen todas aquellas preguntas. Pero Javi, ¿cuánto te debo? Envíale una carta, ¿dónde está el papel? Si todos escribiéramos el mismo libro y cualquiera pueda, pudiera verlo, nos ahorraríamos una barbaridad. ¿De acuerdo? Podemos empezar a dar fe de las cosas sin necesidad de intermediarios, de notarios, podemos traspasarnos valor. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que hay otras maneras de unir, combinar los elementos? ¿No hay falta siempre una institución o no hay falta una organización, los ciudadanos, si ponemos reglas que todos entendemos, si tenemos un libro de contabilidad único, o vemos en qué características me puedo fiar del otro para hacer una cosa muy concreta, ir a correr juntos? Pues igual no necesito saber mucho para tener suficiente confianza para ir a correr con alguien. Tercero, ¿cuánta gente tiene las capacidades? ¿Cuánta gente está en posición de tomar decisiones, de proponer decisiones? Venimos de un mundo, casi todos los que estamos aquí lo recordaréis muy bien: una pantalla, un mando, bofetadas por el mando. Y ahora, en cualquiera de nuestras casas, tocamos a pantalla y pico por persona. ¿No? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos no ciudadanos pasivos consumidores, donde todo lo que interesa de nosotros son dos ojos que consumen atención y una tarjeta Visa en el bolsillo para pagar. Nosotros somos bestias pardas. Armados con esto, nosotros somos capaces de hacer muchas más cosas. ¿Alguien de aquí no sabe compartir una foto? ¿Alguien de aquí no sabe hacer un vídeo? hacer un vídeo hace 15 años era una operación similar a los astronautas. Había que alquilar una cámara, no sé si recordáis, había que alquilar un técnico, ¿no? había que alquilar una mesa de postproducción. ¿Alguien de aquí no sabe? ¿Alguien de aquí no sabe financiar el proyecto de un amigo O una categoría de productos, los ciudadanos hemos aprendido a financiar nuestras cosas. Algunas, impuesto revolucionario, DVD de amigo cantautor, no tienes más remedio, ¿no? ¿Eh? Para esto no hacía falta plataforma, porque estas ya aplicados igual. Pero otras, el primer reloj conectado no es un invento de Apple, es Fitbit financiado por los ciudadanos. Goteo, proyectos en fuentes abiertas, son proyectos de conocimiento donde el resultado está disponible para todos que financiamos los ciudadanos. Wikipedia la financiamos los ciudadanos. Tenemos autonomía financiera. Tenemos autonomía productiva y capacidad de producir. Podemos producir alojamiento, podemos producir transporte, podemos producir clases de yoga. Podemos producir. Podemos incluso ser copropietarios. La alternativa a Uber es una plataforma donde los dueños de la propia plataforma sean los conductores. La alternativa de próxima generación, si llegara a Airbnb, Sería una plataforma donde los dueños de la plataforma no es un tercero. Es el que la opera, los apartamentos y la gente que los ocupa. Entonces, cuando miréis a la gente, no veáis consumidores porque os estáis perdiendo la mitad de la partida. La potencia, lo que está cambiando las reglas de juego, es tratar a la gente como a partir de sus capacidades. No a partir de su potencial de consumo. Y vemos cómo... Cuando estos agentes se juntan, hay una historia que me encanta. ¿Quién conoce la historia de Pezín? Bueno, ¿tú la conoces? Es brutal. Esto es una vecina, un bloque de pisos de Madrid o del Sur, de no sé dónde, que se ha de ir de vacaciones y tiene un pez. Total que deja la pecera en el rellano de la escalera con una lista. Hay que darle de comer tres veces al día. Deja dos potes de comida. Día uno, día dos, día tres, merienda desayuno cena, ¿no? Y los vecinos van dándole de comer al pez y anotando ya se ha hecho. Cada semana hay que cambiar, pues otra línea más gorda, cambiar el agua. Claro, estos somos nosotros, chicos. No hace falta que nadie lleve la batuta. No hace falta que nadie lleve la batuta. Cuando sabemos organizarnos y sabemos cada vez más. Esto lo mismo, es un proyecto que hemos hecho nosotros. Conocéis muchos la Plaza del Sol en Barcelona. La Plaza del Sol es una plaza que es estupenda, pero es tan estupenda que cuando cierran los bares a las 12 de la noche empieza el botellón. ¿no? Y los vecinos llevaban 20 años de reclamaciones sobre el ruido en la plaza. Les ayudamos a construir sensores de hardware abierto que valen 100 en vez de los 2.500 que utiliza el ayuntamiento. Miden lo mismo porque los hemos calibrado. ¿no? Les ayudamos a calibrarlos, a decir, oye, miden lo que han de medir, les formamos para que subieran, supieran anotar, tengo la ventana abierta, tengo la ventana cerrada y tomamos un mes de datos, y en un mes de datos descubrimos que eh, <coughs> sí, había mucho ruido hasta las 12, pero que el ruido empezaba a las 12 porque empezaba el botellón, y entonces cuando ya parecía que acababa a las 4 de la mañana pasaba el camión de la basura. Pues los ciudadanos, armados de datos, en vez de eh, reclamaciones en una hora de reunión solventaban el problema. Pues la, el tema es: hoy, ahora que está documentado cómo funciona esto, las basuras pasan a las 12, las latas se recogen a mano en vez de recogerse a máquina, que es mucho más ruidoso, se deja la plaza regada para que nadie se pueda sentar. Estos somos los ciudadanos de hoy, no necesitamos eh, reclamar, podemos demostrar. Ahora vamos a trabajar con ellos en temas de salud. Estamos, por otro lado, hemos ganado un premio del Mobile y hemos creado una cooperativa ciudadana de datos de salud. Porque otra vez, los ciudadanos somos los propietarios de nuestra información. Tú eres el propietario de cada radiografía que te hacen, tú eres el propietario de cada visita a emergencias que haces, tú eres el propietario de todas las recetas que te dan. Y esta información que nosotros podemos juntar, porque podemos juntar la que viene de lo público, la que viene de lo privado, la que viene del wearable que yo he puesto, la que quiera dar de mis relaciones sociales a través del móvil, si la gestionamos juntos, nos presentamos en la agenda de investigación, en la que no pintamos nada. La agenda de investigación ahora mismo la decide la academia y los laboratorios. Y los ciudadanos somos pasivos. Señores, nuestros datos juntos permiten, si alguien quiere hacer investigación comercial, cobrarle comercial. Si alguien quiere hacer investigación humanitaria, igual leamos los datos y hacemos un crowdfunding. Si hay algo que a los ciudadanos nos interesa investigar, pero somos los únicos, por, por ejemplo, cómo ahorrarse una noche de hospital, pues igual invertimos nosotros con nuestros datos. Empezad a ver que hay nuevos agentes tomando decisiones. ¿Bien? Cada vez que hay un cambio radical en la tecnología, como el paso de la web al móvil, cada vez que hay un cambio radical en la confianza, como la aparición de la confianza en tres años, cada vez que hay un cambio radical en los agentes, en que hay nueva gente que tiene la capacidad real de proponer nuevas combinaciones en la sociedad, se reparten las cartas de nuevo. Pero se reparten de manera literal. ¿Recordáis una cosa que se llama Internet Explorer? Bueno, era muy serio, ¿no? Aún tenemos Windows en el ordenador, dominó la web durante un momento. ¿Alguien tiene un móvil Microsoft? Ser grande en un escenario no quiere decir necesariamente que lo vayas a ser en el siguiente. No estamos en una maratón donde el que empieza a correr primero tiene una cierta ventaja. Estamos en un videojuego donde cada pantalla realmente, ¿eh? ¿no? cambia las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no es el momento, o además siempre es el momento de, de hacer pequeños incrementos de productividad y no parar de mejorar, digamos, un plan a la Merkel o a la Rajoy, ¿no? de mejorar el 2%, el 3,5%, si todo va muy bien. Pero ahora hay una oportunidad inusitada de ser sanamente más ambicioso, de aspirar a... Crear combinaciones como Wikipedia en el conocimiento, como BlaBlaCar en el transporte, que dan un rendimiento por 20, por 10, por 100 de lo que conocíamos hasta ahora. Y os invito que además de pensar cada uno en mejorar de forma incremental lo que estáis haciendo, os deis la libertad de pensar a lo grande, porque es el momento de pensar a lo grande. Es el momento, tenemos... eh, una tecnología que no para de, de, progresar. Tenemos unos ciudadanos, eh, unas reglas de confianza que empezamos a saber mucho cómo fiarnos de los otros o cómo poner reglas que nos permitan contribuir. Y tenemos una ciudadanía, y lo habréis visto en vuestras madres y en vuestros padres, que empiezan a ser activos eh, en todas partes. Y los niños ya no hablemos. Estos somos nosotros. Primera parte, Despojados de las ideas. Nuestros activos, nuestras capacidades, son prisioneros de las ideas, de las etiquetas que proyectamos sobre ellos. ¿no? Como la pobre bellota de nuestra amiga ardilla de Ice Age. Entonces, liberemos las etiquetas, dos etiquetas muy peligrosas: de y para. De y para. Hay este ejemplo que me encanta conversando con el presidente de la cuarta cadena hotelera mundial. Y le digo, recepción, y me dice, para los clientes. Dice, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que trabaja mucho de 7 a 9, trabaja mucho de 5 a 7, y el resto del día hace tareas administrativas, como siempre. Hasta ahí todo normal. Y dentro del pensamiento hotelero, normal. ¿Qué pasa si a recepción le sacamos la etiqueta para los clientes? Nos queda una cosa que tiene localización premium que está abierto 24 horas, que tiene trabajadores que hablan idiomas y que está conectado a la red. Y entonces nos reímos juntos y decíamos, oye, si yo tuviera 400 de estas en París, 4.000 en el mundo, se me ocurren muchas más cosas. Y a vosotros también. Entonces el primer paso es sacar las etiquetas, sacar las etiquetas y empezar a darnos libertad hacia adentro. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tendríamos que tener para ir a la siguiente capa de valor? ¿Mm? Seguro que tenéis muchos datos, seguro que mucho de la gente que practica con vosotros os puede decir en cualquier momento dónde está, qué pulsaciones tiene, o qué planes tiene, o, ¿de acuerdo? ¿Qué datos tendríamos que tener? ¿Con qué datos los tendríamos que combinar para que esto tuviera valor de verdad? ¿Qué activos tenemos? ¿Hay algún momento donde haya una, una cancha de baloncesto vacía o una, una pista de badminton no ocupada? Pues claro, hasta ahora, cuando era muy difícil conectar las cosas, sí que era permisible que un camión volviera, volviera vacío. Hoy ya no veréis ninguno. Porque el que vuelve con camiones vacíos va a durar tres años en el negocio. Pues si tu vecino los llena de vuelta... Si tu vecino los lleva de vuelta, eh, tú devolver los vacíos no tienes los costes para competir. Entonces empezad a ver en vuestros activos, oye qué nivel de uso tienen, porque la nueva materia prima es lo infrautilizado. La materia prima de Blablacar que mueve cuatro millones de pasajeros en Europa cada mes son las plazas vacías. La materia prima de Wikipedia es el conocimiento que si lo compartes no se gasta. Empezad a pensar qué capacidades, lo apuntaba la conferencia primera, por lo que he entendido, tiene vuestro personal interno los primeros. Nosotros lo que hemos visto es que, oye, las tiendas de bricolaje que mejor funcionan, las que los empleados tienen un grupo de WhatsApp. Mi hotel favorito, el Hotel Goyo de, 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 de Goya de Sevilla, un hotel mediano donde los empleados tienen un grupo de WhatsApp, es decir, no hay falta. Y la gente dice: Es que mi gente no se adapta a la transformación tecnológica y tal, hasta que le preguntas por su vida particular. No, mira, un inadaptado digital. Y entonces le preguntas: Oye, ¿y a ti qué te gusta de verdad? Dice: A mí me gusta pescar. ¿Y cómo te organizas para pescar? Uy, tengo información directa del satélite que me dice el tiempo y me dice eh, la altura del agua en el tramo del río que me interesa. Tengo un contacto directo con la cámara de parking, donde puedo dejar el coche para ver si hay plazas o no. Tenemos un grupo entre nueve en WhatsApp que no para diciendo quién irá al fin de semana para... Estos somos nosotros, chicos. Entonces empezad a interesaros por lo que hace la gente más allá de las etiquetas, de los cuadritos, de las funciones donde los hemos metido, porque esto es solo puro. Empezad a pensar si tenéis algo que es muy difícil de imitar, porque si tienes algo que es muy difícil de imitar, digamos la masía, ¿no? Oye, que no sabes si es porque estaba al lado del, club, del camp, no. Si no sabes porque es en piedra, si no sabes porque hay gente de todo el mundo. Igual tú tienes la masía, te das cuenta que hay algo especial, pero no sabes por qué. Ahora lo que está claro es que eso especial, puesto en un contexto más grande, vale mucho. Que el Barça tendría la oportunidad de crear masías alrededor del mundo, porque aunque no sepa por qué, es el bar donde la gente liga y habla, en vez del bar donde la gente solo bebe. ¿No? Tienes algo especial, pues esto lo has de poder aislar y ponerlo en valor. Internamente también has de inventariar con qué comunidades compartes destino. Si todo va bien, nos irá bien a todos, si todo va mal, nos irá mal a todos si es un equipamiento deportivo, un club o lo que sea, está claro que los colegios, compartes futuro con los colegios de alrededor, que compartes futuros con la asociación de vecinos de alrededor, que compartes futuro igual con la asociación de comerciantes, que compartes futuro en general con todo el sistema de práctica deportiva, porque si empiezan a salir artículos de que el deporte mata y los humanos estamos hechos solo para caminar, se te va a ¡No! Entonces, ¿Cómo combinar? ¿Mm? Es un deporte de sistema, es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Has de inventariar con quién compartes destino. ¿De acuerdo? Si es capaz de ver qué datos, qué activos físicos, qué capacidades de tu gente, qué capacidades especiales si las tienes, con qué comunidades has liberado de esta sensación que tenemos siempre dentro de las organizaciones de me falta, me falta, me falta, a me sobra, me sobra, me sobra. Me sobran datos que no sé cómo aplicar, me sobran activos que no sé cómo rentabilizar, me sobran capacidades de la gente a las cuales no sé dar cauce, tengo esta perlita de oro ¿eh? especial que tengo escondida en un cajón no y tengo cómplices con los que nunca hablo. Es muy diferente. ¿Cómo abordas la realidad? ¿Bien? Con lo cual, lo mismo que os decía el primero. Vivimos en un mundo de física cuántica. Podemos saber la posición de una partícula, podemos saber su movimiento, pero no podemos saber las dos cosas a la vez. Seguimos pensando con la ley de la gravedad, porque es lo que vemos cada día, ¿no? Si tiro esto, se queda al suelo, tal y cual. Pero empecemos a saber cambiarnos de gafas. Mi primera invitación es que miréis dentro y os cambiéis de gafas. Y en vez de buscar lo que falta, empecéis a ver lo que no tenéis aprovechado, todo el potencial que hay dentro. Y ahora vamos a mirar fuera. Hace unos años publicamos una investigación de la cual resulta el modelo Pentagrowth. Si os interesa mucho, pentagrowth.com os lo podéis bajar. Y lo que hicimos es hacer data análisis, estudiarnos los datos de 50 compañías que durante 5 años habían crecido más de un 50% cada año en usuarios y en ingresos. Las Uber, las Airbnb, las Netflix, las Wikipedias, todos estos sospechosos habituales que cuando nacieron decías, oye, qué bebé más raro, que me dice, vete a dormir a casa de alguien que no conoces. Oye, ¿tú estás seguro? Oye, o oh, eh, estudia a partir de lo que ha dicho otro, no de lo que dice la británica. Oye, eh, seguro que sí. Y hoy son los gigantes de nuestro tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué descubrimos? Que cuando analizábamos los datos de todo esto vimos cinco factores, cinco palancas que combinadas nos explicaban por qué habían crecido de manera exponencial. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy. Una vez has visto lo que tienes disponible dentro, ¿eh? una vez íbamos si a cocinar, una vez hemos repasado lo que tenemos en la nevera, Vamos al mercado y decimos, oye, para cocinar voy a hacer un menú que combine lo que tengo en la despensa con lo que hay disponible en el mercado. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que esas cinco palancas son las siguientes. Es decir, has de pensar para qué red te conectas, para qué red te diseñas. Te diseñas para la web, te diseñas para lo social, te diseñas para lo móvil, te diseñas ya para los datos. Porque las redes, os decía antes, no son capas de una cebolla, son saltos de pantalla. Entonces, te has de poner en la red que viene, no en la red que se fue. Hablaremos más. Segunda pregunta que nos vamos a hacer. Oye, aquello que ofreces tu inventario, ¿cómo lo agregas? ¿Cómo lo reúnes? ¿Compras y vendes? No, es que yo pongo en valor lo que tengo. ¿Tengo una pista de baloncesto? No, la pongo en valor. Muy bien. Y dices, no, es que yo. Organizo entre lo que está libre, a la bla bla car, solo ves plazas vacías. No, no, yo no tengo una pista de baloncesto y la pongo en valor. Yo organizo liguillas en las pistas de baloncesto que veo libres, ¿no? activos distribuidos. Claro, ¿a qué velocidad puede crecer una u otra? O más allá, ¿no? yo tiro de lo abierto, de lo común, ¿Mm? de eh, vídeos de YouTube. No, Yo voy a montar una escuela de baloncesto, pero no tengo instructores. Cojo vídeos de YouTube, que es donde todos aprendemos todo ahora mismo. Cuanto menor sea tu coste de adquirir tu inventario, más rápido podrás crecer. Tercera palanca: ¿qué capacidades aprovecho mis usuarios? Si los trato como consumidores, todo el esfuerzo lo hago yo, porque, claro, son como sacos de patatas con ojos y visas. Entonces, yo lo de hacer todo. Pero si entiendo que tienen capacidad productivas, que me pueden dar fotos, me pueden informar de resultados, que pueden ser entrenadores, que pueden transportar a la gente, de repente estoy a otra velocidad. Y aún más allá, si me voy inventando roles ¿no? para mantener la pelota viva, igual me puedo descargar de más cosas, o hacerlos mejor, o hacerlas más rápido, o hacerlas en paralelo. Cuantas más capacidades de tus usuarios integres en tu sistema de producción, más rápido podrás hacer Cuarta palanca. Instrumentar a socios de negocio. Vivimos en un momento donde empezamos a ser conscientes de que es, es posible ganar la batalla y a la vez perder la guerra. Porque las guerras son de equipo, son de sistema. ¿Cómo trabajo hacia abajo? ¿Con proveedores? ¿O comparto un mercado? Hace diez años, cuando Apple... Inventa el iPhone, no inventa solo el iPhone, inventa el iPhone y el Apple Market a la vez. ¿Y qué nos dice el Apple Market? El Apple Market dice, oye chico, yo te doy los instrumentos, te doy las APIs, las SDKs, las foros desarrolladores, si tú creas tu negocio encima de tu negocio, compartimos el mercado. Yo me quedo el 30%, tú te quedas el 70%. Si eres pequeño o si eres Facebook. Mismo trato. O puedes ir más allá, como Android. Al cabo de dos años, Android se da cuenta de que esto es móvil, crece una barbaridad y dice, yo no pinto nada. Y dice, oye, lo que voy a hacer es tomar Android, lo integro con Google y puedes usar Android para lo que quieras, co-creación. Si haces una app igual que <coughs> igual que Apple. Pero si no, puedes usarlo para lo que quieras. Y esto es lo que hace que Samsung, que Panasonic, que Chaomi adopten Android. Yo sea el 80% del mercado. Cuanto más grande cuanto más diverso sea el grupo empresarial que invierte para crear su negocio encima de tu propio negocio, más rápido creces tú. Quinta palanca: compartir conocimiento. Cuando empezamos a hablar de esto de la economía del conocimiento, creíamos que esto iba a ser una partida de póker cerrada, ¿no? Oye, guárdate lo que sabes, porque lo que vale es lo que te guardas. Ahora que sabemos más, que estamos de verdad en la sociedad del conocimiento, sabemos que el conocimiento que vale de verdad es el que se usa. Entonces, empezad a pensar, si tenéis conocimiento guardado en un cajón, ¿qué valdría más puesto a disposición de la comunidad? Porque lo que hemos aprendido es que cuando hay una comunidad suficientemente grande de ciudadanos que entiende que lo que tú compartes forma parte de su vida, tú vas a otra velocidad. ¿Quién de aquí ha financiado Wikipedia alguna vez? ¿Por qué? Para que exista. ¿No? Imaginaos qué diferente es financiar para usar a financiar por existir. Ahí estás en otra categoría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hacen diferentes estas nuevas organizaciones? Se diseñan desde la nueva red, antes ligar por Internet, en la época de la web. Era, oye, sube una foto, dime dónde estás, rellena un formulario. Si lo piensas desde el móvil, en vez de mejorar lo que tienes en la web, al móvil le has de preguntar dónde estás. Al móvil, si te das de alta con Facebook, le has de subir alguna foto. A Facebook se si lee tus likes, le has de decir lo que te gusta y lo que no. Si estoy pensando en tiempo real, envío un mail, al cabo de dos semanas, queda mucha emoción, o hablo un chat en tiempo real. Ahora es el momento de que diseñéis, ya los ganadores del móvil ya fueron, ya están los WhatsApp, ya están los Tinder, ¿no? ¿Cómo va a ser el deporte en el mundo de los datos? ¿No? Y vemos cosas que se pueden hacer con la red social, hay muchos grupos deportivos que se organizan a partir de Facebook, vemos cosas que se han hecho con el móvil y cómo empezamos a entrar a las cosas conectadas. Y yo os invito a pensar... Desde esta idea, donde vuestras instalaciones será muy fácil saber a distancia si están libres o ocupadas, no habrá que ir a recepción a preguntar, ¿no? donde las personas también tendremos mucha facilidad para decir dónde estamos y empezar a diseñar desde ahí. Porque los surferos, cuando van a hacer surf, se funden en el neopreno, se meten en el mar hasta donde rompen las olas, no persiguen a la ola que se fue, empiezan a contar olas hasta que llega la buena. Y esto es lo que tenéis que hacer vosotros. Cuantas más lugares, que es lo que unía la web, cuantas más personas, que es lo que unía lo social, cuantas más situaciones, cualquier persona en cualquier lugar, que es lo que no es lo móvil, cuantos más datos combines, más rápido podrás crecer. Segunda, a la hora de construir su oferta, no solo cuentan con lo que tienen ellos, miran que hay libre alrededor, como Wikipedia. Wikipedia no sabe nada, na, ninguno sabemos porque no hay quién es el director editorial de Wikipedia, ¿Mm? ¿vale? Lo que coge es conocimiento distribuido de la misma manera que Jim Pass no tiene gimnasios, sino que coordina gimnasios para que la gente pueda ir de uno a otro. Claro, es mucho más fácil crecer vendiendo derechos que construyendo instalaciones. Esto está clarísimo, ¿no? O más allá. La gente que organiza clases de yoga o de lo que sea utilizando espacios públicos. ¿Cuál es tu coste de adquisición de local si utilizas espacios públicos? Cero. ¿No? Cuanto menos coste tengas para construir tu inventario, más rápido podrás crecer. Mirad toda vuestra cadena de valor y decir, no, no, aquí sí que necesito activos propios, pero estas otras cosas puedo combinar activos distribuidos, activos abiertos. Tercera palanca, empoderar a tus usuarios. Si solo haces una pregunta como Hilton, oiga, ¿dónde quiere dormir? Puedes en 93 años de mucho esfuerzo llegar a 600.000 habitaciones. Si a la gente que entra por la puerta, en vez de hacerle una sola pregunta, ¿dónde quiere dormir?, le haces dos. Oiga, viene. A pedir de dormir o a dar de dormir. O sea, resulta que puedes llegar al mismo número de habitaciones en cuatro años haciendo dos preguntas, y aún no hablamos de si haces tres. Entonces, empezados a plantear qué capacidades tienen vuestros usuarios, porque ya os digo, oye, vuestros usuarios, para lo que les interesa, son unas bestias pardas. Pardas. Entonces, dejad de verlos como clientes o como consumidores. Porque vemos la diferencia que representa. Y esto es lo que hace la gente, y lo vemos mucho en el deporte escolar, donde los padres nos organizamos por WhatsApp para compartir coche y llevar a las niñas a los partidos de básquet y todo esto. Pues a partir de ahí ves subiendo el nivel. Porque la frontera ahora mismo, en muchas cosas, en el deporte profesional aparte, pero la frontera entre la materia y el profesional, en muchas cosas está diluyendo. Y yo no tengo claro si es mejor ser el Rubius, que es este youtuber, ¿no? Con 20 millones de seguidores, o ser presentador de telelocal. ¿De acuerdo? ¿No? Las capacidades de unos y otros. O la colaboradora. La colaboradora es un sitio en Zaragoza que nos encanta, donde en una, son 60 compartiendo el espacio, y en una pizarra con post-its intercambian horas de servicios entre ellos, a toda pastilla. Cuántos roles le puedes dar a la gente, ¿no? Cuantas más capacidades, cuanto más roles, más rápido puedes crecer. Pensad en qué medida podéis ayudar a terceros a que construyan su negocio encima de vuestro negocio, de la misma manera que tantos han construido su negocio encima de Apple y otros tantos han construido su negocio encima de Android. ¿Tengo la capacidad de ser un portaaviones o me subo a un portaaviones? Tesla, el NEST. NEST es un termostato inteligente. Te lo instalas en tu casa el primer año, aprende de ti y te ahorra 15-25% de la energía. Hoy los lunes no pongo la calefacción tan pronto porque Jai juega el badminton, llega más tarde. ¿no? O resulta que eh, tarda 20 minutos en llegar en moto, cuando está 20 minutos en, eh, es lo que necesito para calentar los 3 grados para que la casa esté en el punto de confort. Nesta, Nest fue unos tíos, lo compró Google por 500 billones, es de Google, lo cual quiere decir que eh, podríamos consensuar que no le falta capital, no le faltan ingenieros, no le falta publicidad. No le fa... Y deciden, en nuestro pensamiento tradicional, si tengo el termostato, hubiera hecho la lavadora Nest, el secador Nest, el cepillo de dientes Nest, la nevera Nest y como son conscientes de que la batalla puedes ganar la batalla del termostato, pero es que igual pierdes la guerra del hogar conectado. Porque alguno de nosotros estaría dispuesto a hablar en inglés en termostato, en chino a la nevera, en italiano al equipo de música y en catalán a la puerta del garaje. Está claro que no. Puedes ganar la batalla del termostato, perder la guerra del hogar conectado. Y es el propio Nest, el propio Google, el que le dice a ve con los electrodomésticos, a Philips en la iluminación, oye, yo os doy las bases para construir sistema, para que compartamos la guerra del, del, del hogar conectado, Works with Nest. ¿De acuerdo? Cuantas más negocios inviertan en crear su negocio encima de tu negocio. Más rápido crecerás tú. Lo vemos con Apple, lo vemos con Leverage, ¿Sabéis, conocéis algunos de este software que permite gestionar eh, clubes deportivos y todo esto como plataforma. Cuanta más gente lo use, más rápido podrás crecer, o el ejemplo de Android que os he contado. Y la quinta, compartir conocimiento. Yo os lo decía antes, empecemos a sopesar qué sabemos de verdad. Primera, a veces creemos que sabemos mucho y conocimiento que sea transmitible no tenemos tanto. Métodos, protocolos, recetas. ¿Eh? Recetas. Una receta es un conocimiento que es compartible, porque si yo te digo, el objetivo de esta receta es crear bizcocho para seis, ¿no? Vas a necesitar tanta harina, tantos huevos, tanto yogur, ¿Eh? vas a necesitar un horno mínimo de esta potencia, dos bandejas, ¿no? Paso uno, paso dos, tú puedes repetirlo. Puedes repetirlo y puedes mejorarlo. ¿De acuerdo? Esto es una pieza de conocimiento válida. Ya Electric, que es una compañía nada sospechosa de perder el tiempo, empezó a revisar su cajón de las patentes. Dijo, oye, ¿qué hacen aquí todas estas patentes del pequeño electrodoméstico que hace siete años que decidí estratégicamente que me concentraba en las grandes instalaciones? Y cosas que nos parecen un activo, una patente, una patente cuesta, primero, tener abogados defendiendo esa patente, lo cual quiere decir que me da igual que me metan un gol en esta portería, pero yo por si acaso voy pagando a abogados. Quiere decir pagar tasas cada 10 años para renovar la patente. Quiere decir cada 25 años meter dos o tres personas un ratito a darle un giro para poder renovar. Eso activo es un pasivo. Igual vale más fuera. Igual vale más dárselo a una comunidad y que si inventan algo, te lo digan, te lo cuenten, no compartan el valor que tenerlo encerrado dentro de casa. ¿No? De la misma manera que Wisher, que es una organización de la que soy consejero a nivel internacional de, sobre la economía colaborativa, con una pinta crítica, publicamos todo en abierto. Cómo organizar un festival, cómo organizar una sesión, cómo presupuestar no sé qué, cómo software para votar internamente, todo en abierto. Cuanta más gente, cuantos más ciudadanos entiendan, ¿y qué pasa? Que la fuerza que ganemos es cada vez que alguien, que no se diga lo nuestro, se diga otra cosa, utiliza ese conocimiento y contribuye. He probado esta herramienta de tal, va fantástica, he hecho este cambio. ¡Ah, qué bien! ¿De acuerdo? Dos cosas para llevarnos a caso. Primero, crecer ya no es lo que nos creíamos de pequeñitos. ¿no? Yo de pequeñito me miraba al espejo y decía, Javi, Javi, ¿cómo seré de mayor? Y entonces, en un alar de imaginación, me imaginaba pues, más alto, ¿no? no creía que dejaría de ser rubio, mis hijas creen que nunca lo fui, ¿no? pero siempre dos ojos, dos brazos, una pierna a cada lado. ¿Mm? Creíamos que crecer era proyectarnos en grande en la forma que tenemos ahora. Crecer ya no es así. Crecer es mirar al otro lado del río y ver en qué piedras en qué redes, en qué activos, en qué capacidades, en qué socios, en qué comunidades me puedo apoyar para llegar al otro lado del río. Lo que es seguro es que para cambiar ¿no? a este nuevo nivel de prestación no es proyectar en grande lo que tenemos, es descomponer lo que tenemos y recombinarlo con lo que hay disponible. Es otro deporte. Segunda cosa todos los modelos que examinamos son modelos contributivos. qué queremos decir con esto? son modelos que se diseñan para desbordar valor. que su primera preocupación es que todo el sistema con el que re me relaciono reciba valor. es decir, no juegan, no salen a empatar, no, no salen a decir, oye, genero valor por mil y, ne y necesito capturar mil para sobrevivir. Ya sabemos cómo es presupuestar para empatar, es como salir a empatar un partido de fútbol, te despistas un momento, te metes un gol y vas a hacer trampas a final de año. Estos cuando de otra manera dicen, no, 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 yo voy a generar valor por diez mil y el propio sistema, cuando tú generas valor por diez mil y solo necesitas capturar mil, el propio sistema se preocupa de que los captures. Pero si estás repartiendo nueve mil al resto, el propio sistema se cuida. Cuando entras a jugar a la partida, no te presentas en la mesa de póker como uno más. Oye, ¿y si yo gano, tú pierdes. Si tú pierdes, yo gano. Te presentas a repartir las cartas. La posición que vale hoy no es la de jugador. La posición que vale hoy es el que reparte las cartas porque, ganen o pierdan, todo el mundo quiere que la partida siga. Todos estos modelos de negocio juegan a desbordar valor y capturar una parte para seguir ellos vivos. E insisto, el impacto no depende necesariamente de la secuencia startups, venture capital, empresa o institución pública. He empezado diciendo, ¿qué es lo que ha salvado más vidas nunca en un hospital? ¿Qué es lo que más vidas ha salvado nunca en la carretera? La línea blanca. La línea blanca tardó 20 años en ser inventada. desde la uh, desde el automóvil. Fijaos si quedan cosas que están en nuestras manos, que podemos hacer para que el deporte y vuestras instituciones tengan más impacto en la sociedad. Muchas gracias. Moltes gràcies, Javi, per aquesta ponència inspiradora, realment molt interessant per entendre aquest món en el que vivim, 2.0 sobretot. Si teniu preguntes, ara passaran els nostres companys a recollir-vos-les. De moment, deixa'm fer-te alguna que hem elaborat nosaltres. Una organització convencional, com pot ser doncs, un, una entitat pública, per exemple, eh, com pot fer la transició per aplicar aquestes, aquestes palanques de canvi? A què et referies? Vale, vamos a jugar un poco. Primero, mmm, no hay organizaciones convencionales. Tal como no hay personas convencionales. Es decir, si ya aceptas la, la etiqueta convencional, ya estás perdido. Entonces, hagámoslo al revés. Es decir, cualquier organización que necesariamente es especial, ¿cómo se piensa en un sistema? Entonces, mmm, va. creo que el pensamiento es al revés. Es decir, eh, es imposible ser convencional, es que te esfuerzas y no llegas. Me lavo los dientes con colgate, eh, me compro un SEAT, ¿qué has de hacer? ¿Me entiendes? Es imposible. Y como organización, igual. Entonces la lectura es al revés. Oye, como una organización especial, porque me han, me han analizado y lo que tengo especial es que tengo datos o activos o personal diferente o algo que me hace muy especial. o entiendes? ¿Cómo encajo en un sistema y cómo me combino con lo que hay? Para generar una cosa que tiene mucho más valor. Pero yo no me creo que haya gente convencional ni organizaciones convencionales. ¿Y eso para las administraciones públicas sería también.? Las administraciones públicas, yo, mi experiencia de trabajo con ellas, es que hay mucho reglamento, pero incluso con mucho reglamento, la discrecionalidad y la personalidad de los funcionarios es determinante. Me parece que hay mucha más libertad de decisión. En temas económicos estés más vigilados, pero en temas de. eh, establecer combinaciones, me parece que una libertad tremenda que estamos desaprovechando. De vegades som nosaltres mateixos que ens posem límits. A l'hora de decidir si hem de sobreviure o hem de créixer, com ho podem fer per arriscar-nos i, i optar per créixer? No podem decir, perdona otra vez, no, però no podem dir, Hay este filósofo que nos dice, oye, lo que no se regenera, degenera. Y creo que es muy importante. Gar Morén, pensador de la complejidad, a mí me encanta, pero da igual, es un poco lata, pero da igual. La cosa es, lo que no se regenera, degenera. En el bosque, en la naturaleza, en los sistemas vivos, que son al fin y al cabo lo que, lo que la vida es lo único que no puede abstraerse o vives o no vives, ¿no? No existe este estado de repetir partida cada año. En el mismo bosque, cada año caen árboles, se levantan otros, bajan los zorros, suben los conejos. Este año hay setas de un tipo y este año de la otra. Entonces, es imposible, es otra ficción mental, esta, de que tú puedas repetir. O sea, yo lo que os invito de verdad es: oye, estamos vivos y tenemos una experiencia de la vida, y a veces parece que la experiencia de la vida que tenemos no aplica en lo que hacemos en el otro lado. Entonces tenemos, o sea, porque lo hemos visto, es decir, el partido político que no se regenera degenera, el equipo de fútbol que ha ganado todas las copas si no se regenera degenera, eh, la empresa que tuvo mucho éxito en una en un ciclo económico si no se regenera degenera. Pues nosotros seguimos las mismas reglas. Entonces este esta capacidad permanente, ¿no? de regenerar, de cuestionarse, de, de, de no aceptar estas etiquetas y de contar no solo con los recursos que tienes tú, sino con lo que te ofrece el sistema, porque ahora es fácil combinarlo, hace tiempo no, pero ahora sí, es lo que te hace pequeño. Ens pregunten des del públic quin paper juga la comunicació d'empreses i la publicitat en aquest nou entorn. Mira, eh, muy relativo, muy relativo, es decir, Yo no digo que eso no sea importante, pero eh, alguien... Es decir, la realidad se cambia haciendo una propuesta de valor diferente. Nadie ha visto nunca un anuncio de Google, nadie ha visto nunca un anuncio de Wikipedia, nadie ha visto nunca un anuncio de Tinder. ¿Eh? Luego, cuando ya eres BlaBlaCar y quieres crecer, entonces llega la publicidad. Bro. ¿Alguien vio un anuncio de bla BlaBlaCar el día que se instalaron en España hace cinco años? Entonces olvidémonos. Es decir, cuando tú cambias la vida a la gente, le ¿eh? funciona la moneda social. ¿Cómo crecer B&B? Pues el tipo, la tipa, que de repente tiene un sobresueldo por prestar su apartamento, se lo cuenta al vecino. No hacen falta campañas de policía aquí. El que tiene la experiencia eh, de viajar con niños y en vez de ir a un hotel se encuentra que tiene una cocina y juguetes de niños, no hace falta hacerle un anuncio, porque es que se lo va a contar a todo el mundo, va a hacer fotos, los va a colgar en la red. Entonces. Me parece que es antiguo, es decir, la publicidad siendo importante en según qué momentos y en según qué fases es pensamiento de una sociedad de masas, es pensamiento de una sociedad que consume atención. Yo creo que estamos en otra y que la energía emergente, la energía de la velocidad de crecimiento, la energía de reescribir nuestras ciudades, nuestras empresas, viene por el otro lado, porque las vidas cambiadas se lo cuentan a toda velocidad. Y que no esté. Estigui... que de la tecnología, me imagino que no te resa fe. He hablado, es decir, me interesa. la tecnología es muy importante, ¿eh? pero juguemos al revés. Os he explicado, la colaboradora con Post-its se intercambian las mismas horas entre 60 que 2.700 en el web líder de intercambio de horas. Es decir, la tecnología puede ser el post -it. La tecnología para intercambiar el conocimiento ser pues, sentarse en círculo fumando no canutos. Eh, la, ¿me es decir, que la tecnología lo que te da es un alcance. Si quieres hacerlo a nivel mundial, con post -its es muy difícil. Pero si es a nivel de 50 personas, igual sí que te arreglas con cinco mesas y post -its. Entonces, lo más importante es esta visión de que hay nuevas fuentes de confianza, de que hay mucho más pegamento social. que no nos hace falta centralizar eh, las decisiones, sino que hay confianza entre la gente, que hay confianza entre lo que hacemos juntos, porque esto te permite combinar de muchas otras maneras. Jo m'he quedat sobretot amb dues idees que has dit. Una d'elles era aquesta que deies que era galàctic, el fet que anem a dormir a casa d'un tio que no coneixem, perquè dos tios que tampoc coneixem han dit que a casa seva està molt bé. Això ens fa ¿Ser una sociedad más confiada o más cooperativa con ellas eh, no sé si es de Uber o Blablacar o, o Wikipedia esto lo que nos permite es volver a reequilibrar o sea hubo un momento porque todos lo hemos hecho es decir todos cuando te vas a una ciudad muy cara a Nueva York o Singapur primero preguntas entre tus amigos alguien en Nueva York no y luego entre los amigos de tus amigos hasta dos escalas vale es decir el comportamiento no es nada nuevo ¿Mm? Tal como no es nada nuevo organizar una barbacoa, tú traes la carne, tú traes el vino y poner en común y que salga perfecta. Lo que ha cambiado es la escala. Esta manera de funcionar, de confianza entre extraños o confianza en lo común, se había mantenido local en el clan, en el club, en la familia. Mientras las multinacionales han crecido a nivel corporativo y los estados hasta estado donde han podido. ¿Mm? Total que los ciudadanos nos habíamos quedado enanos. En, en, en tamaño de repente lo que hemos hecho lo que sabíamos hacer en el club en la familia en el clan lo podemos hacer a nivel planetario y este es el reequilibrio que estamos viendo ahora lo que estamos viendo es con muchos ámbitos los ciudadanos nos estamos presentando en la partida y nos estamos presentando en la partida de decir cómo queremos gestionar nuestras ciudades y nos estamos presentando en la partida de cómo queremos gestionar nuestros datos de salud. Y nos estamos pre presentando en la partida, y lo sabréis vosotros mejor que yo, cómo y con quién quiero practicar deporte. O actividad física. Somos un agente nuevo. Somos un agente nuevo. La tecnología nos da la capacidad de conectarnos, pero las reglas son reglas que conocemos muy bien. Porque en la escala de confianza... que teníamos hasta ahora ja funcionábamos así. I per acabar, Javi, l'altra idea que m'he quedat és que els usuaris són propietaris de la nostra informació, però jo no sé si això sempre sabem gestionar aquesta privacitat. Cal molta didàctica encara, oi? Muy interesante. Sobre esto hemos investigado mucho, sobre todo en este tema de salud que os contaba antes, y organizamos talleres con todos los involucrados en... Tomamos el caso del cáncer de mama para investigar en profundidad y nos juntamos... en una sala dos veces con representantes de los que investigan, los que curan, los que cuidan, los que padecen, las asociaciones. Y dijimos, el día que la ciudadanía entienda que los datos son suyos, que esta es la primera revelación, porque la gente cree ¿no? que vamos esposados a los sitios, no. ¿Eh? Hay cuatro posibilidades. Una, la que tú dices, oye, los datos son míos y entonces hago lo que quiero. Oye, mucha libertad. Muy poca capacidad de cambiar la realidad. Alternativa 2. No, los datos son míos, se los cambio a mi aseguradora o a mi compañía de teléfonos por caramelos. Igual algunos están buenos, otros no. ¿eh? Ahí ganas en servicios, beneficio individual, pero no afectas a la agenda. La agenda la pone el que te regala los caramelos. Tercera opción. No, eh, los datos son míos, pero confío tanto en los poderes públicos. ¿No? que permito que ellos los presten con absoluta libertad. Pues esto funciona en Estonia y funciona en Finlandia, pero en ningún otro país. En ningún otro país la gente tiene confianza, os lo contaba antes, en las instituciones públicas para dejarle sus datos. Cuarta posibilidad, nos arreglamos entre nosotros, muchachos. Y lo que vamos a ver nacer, porque no somos la única, nosotros estamos aquí, en Suiza y otra, en Gran Bretaña hay varias. Al final somos los ciudadanos, como os contaba antes, los que hemos aprendido a organizarnos y a organizarnos de manera donde podamos combinar la libertad individual y la potencia colectiva. Lo que estamos planeando nosotros es una manera de gobernar que se llama democracia líquida, donde para cada decisión tú puedes reservarte el, doto, el voto, delegarlo en alguien y ese alguien en un tercero si quieres. Con lo cual tú no has de saber de todo. ...para participar en las decisiones que te interesen. Una última tenim de preguntar. Ens pregunten des del públic si el futur està en el trueque. El futuro está en el trueque. El trueque es muy complicado. Es decir, eh, permanentemente estamos cambiando cosas... ...pero cuando lo intentas formalizar es muy complicado. Lo que pasa en los bancos de horas, por ejemplo. Y es el gran drama y hay mucha gente buscando la solución. Si cambias hora por hora, ¿no? que parecería en términos humanistas, digamos, un valor justo, el resultado es que cuando abres un mercado hay gente que dona dos horas porque tiene algo muy mandado, clases de inglés o masajes o lo que sea, y acumula dos créditos. Y hay gente que ha consumido dos horas de fontanero o de alguna urgencia y acumula dos deudas. En el momento que uno acumula dos deudas, siente que eh, va acumulando mucha deuda social y que si sigue pidiendo se va a meter en una deuda que no va a poder devolver. Y el que acumula dos derechos de horas dice, hombre, yo ya tengo crédito social, lo usaré cuando me pase algo muy raro, cuando tenga que ir a Japón y quiera que alguien me enseñe a comer con los palillos. Entonces quedan estancados. Es muy difícil... Que el trueque solo, sin moneda de algún tipo, puede ser moneda social, puede ser bitcoins, pues permita generar liquidez en un mercado. Bé, Javier, muchas gracias esta ponencia. Os un